¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puedes superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jerome Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, a través de esta serie de mensajes les estoy compartiendo normas que deben aprender para que así puedan corregir todo aquello que deben corregir en su forma de ser o de comportarse y así lleguen a ser la novia perfecta del Señor Jesucristo. Ya saben que los patrones negativos de conducta se refieren a las fallas en su comportamiento o a la falta de empatía emocional para interrelacionarse con otros debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. En otras palabras, desarrollará esos patrones negativos de conducta debido a que ha visto, oído y aprendido o ha tenido experiencias no buenas o incorrectas durante su crecimiento. Es decir, ha tenido malos ejemplos durante su niñez. Podrá corregir la mayoría de esos patrones negativos de conducta si se despoja de la maldad que hay en su corazón. Esos malos hábitos igualmente desaparecerán en la medida en que aprenda los buenos modales de nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que busque el beneficio de los demás y obedezca la voz del Espíritu Santo. Tal vez se pregunte en qué forma el Espíritu Santo lo ayudará a que deseche sus malos hábitos y costumbres. Les cuento algo. Esto sucedió en 1980. Cada vez que tocaba algo, sentía una especie de corriente eléctrica o estática. Pasaba cuando tocaba un micrófono, cuando abría la puerta del carro, en todo lugar. Incluso podía ver cómo salían chispas de mi mano. Y me pasaba aún cuando tocaba el agua o cuando daba la mano. Por eso, en ese tiempo, evitaba dar la mano. En todo lo que tocaba, me pasaba corriente eléctrica. No podía entender por qué me sucedía eso. Oré a Dios, pero no me respondió. Pasaron cerca de 6 meses. Y luego de ello, me vino una idea a la mente. Me dije a mí mismo que debía haber una razón para ello y que Dios me la quería mostrar. Debía haber un propósito para todo ello. Entonces recordé algo. Me acordé que cuando el Señor caminaba, nadie podía oír sus pisadas. Lo hacía silenciosamente. Y me dije que quizás eso era lo que Dios quería que yo corrigiera. Y examiné mi forma de comportarme durante esos últimos 6 meses. Había cambiado. Ahora cada vez que abría una puerta lo hacía con cuidado. En forma suave, en ese momento la corriente que despedía mi cuerpo desapareció. Ya no había más corriente eléctrica. Y ahora cuando tomaba el micrófono o daba la mano, ya no pasaba esa corriente. En 6 meses había cambiado mi comportamiento. Desde ese momento comencé a hacer todas las cosas en forma más suave, más delicada, más sosegada, sea al tomar algo o cada vez que daba la mano o abría o cerraba una puerta o una gaveta, etc. Y así me formé el hábito que Dios quería que yo tuviera. Repito, cuando me di cuenta de ello, la corriente desapareció. ¿Se imaginan? Si no hubiera cambiado mi comportamiento hasta ahora, hubiera tenido esa corriente eléctrica que salía de mi cuerpo. Tal vez me debí dar cuenta de ello antes, pero ¿saben algo? Creo que si así lo hubiera hecho, no hubiera sido útil. Dios dejó que por 6 meses yo hiciera de ese comportamiento un hábito en mi vida y luego dejó que me diera cuenta de su propósito para ello. Digan amén si estoy siendo claro, hermanos. Una vez que adopté ese patrón de conducta, de ahí en adelante pude corregir cualquier falla en mi forma de ser o de hablar. Y asimismo, pude asimilar toda forma de conducta del Señor Jesucristo. Todo esto lo hice con la ayuda del Espíritu Santo. Como les decía, esos patrones negativos de conducta desaparecerán en la misma medida en que aprenda los modales y la forma de comportarse del Señor, en la medida en que busque el beneficio de los demás y obedezca la voz del Espíritu Santo. Si antes no se daba cuenta de sus patrones negativos de conducta y ahora sí lo puede hacer, eso le será de gran ayuda para su crecimiento y madurez espiritual.
Ahora consideremos ejemplos específicos de algunos de esos patrones negativos de conducta y la forma en la que podrá despojarse de ellos. Algunos tienen que ver con sus malos hábitos al pensar o en sus emociones, es decir, su falta de capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, hermanos, hay quienes no pueden ponerse en el lugar de la otra persona. Me dirijo ahora a las líderes. Ustedes deben entender a los que son arrogantes y creen siempre tener la razón en todo, a los que son egoístas y buscan su propia conveniencia en todo, a los que les gusta discutir por cualquier cosa y buscan la sin razón en todo. A todos ellos deben entenderlos porque será de bendición para ustedes. Si no lo hacen, es porque no pueden comprender el punto de vista de los demás. Los que no tienen roce social tal vez tengan estereotipos mentales que los lleven a adoptar una actitud egoísta. Quizás no busquen su propio beneficio, sino el beneficio de los demás, pero algunas veces provocarán desencuentros e incomodarán a otros. No podrán percibir el estado de ánimo de los demás, ni tampoco entenderán su opinión y por eso los contrariarán. Esto sucede a menudo. Hay algunos que creen que a todos les debe gustar lo que a ellos les gusta y que no deben hacer lo que ellos no quieren hacer. Por ejemplo, suponga que a alguien le gusta el pescado y lo come todos los días y en forma abundante. También suponga que a otra persona no le gusta el pescado y lo come muy poco. Si la primera persona no tiene empatía por la segunda, es decir, no se pone en su lugar, podría insistir en que coma más pescado solo porque a él le gusta. Les cuento algo. Cada vez que salgo a comer a algún restaurante, hay hermanos que me traen algunos platillos especiales. Se llevan aquellos que ellos consideran no son buenos ni apetitosos y me ponen los que a ellos les gusta. Sin embargo, en la mayoría de los casos se llevan lo que a mí más me agrada y me traen lo que a ellos les gusta. Así que en la mesa tengo que estirar el brazo para poder tomar del platillo que más me agrada. Estos hermanos son egocéntricos. Me recomiendan algo que ya he probado. Entonces, tengo que comer algo que no me agrada y encima tengo que darles las gracias por ello. Es el ejemplo que he citado. La primera persona que le gusta el pescado insiste en que la otra coma más de ese platillo. Hace mucho tiempo, alguien me invitó a comer. Actualmente ya no acepto invitaciones. Durante la cena me presentó varios platillos. Yo comí un poco de cada uno. Cada vez que probaba algo, inmediatamente me traía otro más. Y no podía rehusarme, así que tuve que comer obligado. Hermano, si usted come con su jefe o alguien superior en jerarquía o rango, le será muy difícil rehusarse a probar lo que le sugieran comer. Son casos y situaciones particulares y hay que saber sobrellevarlos. Otra situación. Suponga que a usted le gusta dar obsequios, pero regala solo lo que le gusta. Eso quiere decir que tiene una mente centrada en sus propios gustos, es decir, egocéntrica. A propósito, ya les he dicho que no me compren regalos. No me hace falta nada. Para ser honesto, si me dieran regalos, lo más probable es que no me quedaría con ninguno de ellos. No tengo necesidad de algo. Es un gasto innecesario para ustedes. Digamos que alguien me obsequia 7 corbatas, no una, sino 7 corbatas. Incluso hubo un hermano que me regaló 12 corbatas. Hay hermanos que me obsequian esa cantidad de corbatas. Les digo algo, pero primero, prométanme que no se van a molestar conmigo. De entre las 7 o 12 corbatas que me regalan, muchas veces ninguna de ellas me gusta, ni el color, ni los grabados, ni el estilo. No obstante ello, me las tengo que poner. Cuando me pongo una corbata bonita, muchos hermanos me dicen que les gusta el color y que me va bien. Sin embargo, hay ocasiones en las que nadie me dice algo de la corbata que llevo. Y es precisamente la corbata que a mí tampoco me gusta, pero me la tengo que poner por deferencia a los hermanos. Ahora bien, tengo alrededor de 12 corbatas por el estilo,
Y, ¿saben algo? A pesar que no me las pongo ni me gustan, aún así tengo que diezmar por todas ellas. Y lo malo es que son bastante caras. Más aún, cuando los hermanos me regalan corbatas, me dicen que no me ponga las que me han obsequiado otros hermanos. ¿Se imaginan? Un poco más y me obligan a usar sus corbatas. Hay algunos hermanos que me sirven de la forma como ellos creen deben hacerlo, mientras que otros me sirven de la forma que yo deseo que me atiendan. Cuando salgo a predicar a otras iglesias o ciudades, les pido a mis colaboradores que se encarguen de mi comida. Y lo hago para no molestar a los otros hermanos o consiervos. Pero, a veces, ellos ordenan platillos carísimos. Incluso buscan por internet los restaurantes más exclusivos de la ciudad y reservan la mejor mesa. Y luego me dicen que los platillos que han ordenado son los más finos, que es una comida digna de un rey. Al final, la cuenta es enorme. Más tarde, me pongo a pensar si no hubiera sido mejor comer algo más sencillo en un sencillo restaurante. Algo simple, sin tanta complicación. Total, la comida no es lo más importante en la vida, hermanos. Lamento decir esto. Sé que muchos están escuchando este mensaje en el mundo entero, pero el hecho es que yo prefiero algo no tan caro. Con eso me conformo y estoy más que satisfecho. Claro, hay ciertos platillos caros que aprecio. Sin embargo, no es necesario que inviertan tanto dinero al invitarme. A veces, no les puedo decir esto a los hermanos que me invitan. Y esto sucede a menudo. Lo que quiero decir es que a veces lo que usted cree que a mí me agrada no es, en verdad, lo que a mí me agrada ni me complace. Hermano, si me conoce y me aprecia y sabe lo que me gusta, entonces prepáremelo y no me haga sufrir con otras cosas por más caras que sean. Yo soy alguien simple y sencillo. Como les decía, hay quienes regalan lo que les gusta a ellos. Obsequian lo que consideran que es más útil para la otra persona o el color que creen que le va a gustar. Pero en realidad es el color que les gusta a ellos. Y si la otra persona no aprecia su regalo, incluso se molestan con ella. Pero ni se dan cuenta que al escoger el obsequio han pensado solo en sus gustos y preferencias. Hermanos, incluso en la fe, al predicar el Evangelio, hay quienes tienen este patrón negativo de conducta. Literalmente atoran a la otra persona con versículos y pasajes de la Biblia. Se esfuerzan en evangelizar, pero no pueden impactar el corazón de la otra persona. Más bien, hacen que cierre su corazón. A veces, los que no saben compartir el Evangelio son más bien obstáculo para su extensión. Y a pesar que el evangelizar debería darles recompensas, más bien levantan un muro de pecado que los separa de Dios. Por eso, Mateo capítulo 7, versículo 6 dice, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». ¿Acaso van a compartir lo santo con los cerdos? No les servirá de nada. Aún así hay quienes insisten en ello. ¿Acaso los perros se dan cuenta si lo que comen es caro o barato? Tan solo comerán el alimento. Y los cerdos pisotearán su alimento. Bueno, en la actualidad, los puercos están siendo criados y alimentados en forma más higiénica que antaño. No obstante,
En el pasado eso no era así. Donde criaban y alimentaban a los puercos eran lugares sucios y malolientes. Ahí comían y dormían los cerdos. ¿Se imaginan dar cosas tan valiosas y limpias a perros y cerdos? Finaliza la escritura. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermano, cuando predique el Evangelio, hay algunos que lo insultarán, y no solo a usted. Igualmente, lo harán con su iglesia y su pastor. La Biblia dice que no debe insistir más con esas personas. De otra manera, levantarán un muro mayor de pecado que los separará de Dios. Tal vez esto pueda suceder en su propia familia. Ahora bien, con esto no quiero decir que no debe predicar el Evangelio a los no creyentes, porque lo pueden rechazar. Cuando comparta la palabra de Dios, evite cualquier situación que pueda provocar rechazo o molestias. Deberá hacerlo en forma sabia para que no lo rechacen ni a usted ni a su iglesia. Si lo insultan o se burlan de usted, no deberá insistir. Si hace esto, podrá evangelizar a muchas almas. Para hacer eso, deberá recibir sabiduría de lo alto y entender a los demás. Deberá impactar el corazón de los otros por la buena disposición de su corazón, sirviéndolos con verdadero amor. Por ejemplo, si una esposa desea evangelizar a su esposo, primero deberá atenderlo más que antes y además deberá ella misma cambiar de manera de ser para que su cónyuge pueda sentir ese verdadero amor espiritual. Deberá entender sus requerimientos y servirle lo que más le agrada a fin de impactar su corazón. Su esposo deberá sentir que usted ha cambiado para bien desde que ha comenzado a venir a la iglesia. Y entonces, él mismo, por propia iniciativa, vendrá. No obstante, una mujer que quiera imponer su propia voluntad y tenga una forma de pensar obstinada, no podrá tocar el corazón de su marido. Por ejemplo, suponga que una esposa piensa que por servir en iglesia, ahora ya no tiene el tiempo suficiente para atender a su esposo. Si alguien así le habla a su esposo de lo bueno y positivo que son las enseñanzas que recibe en la iglesia, lo último que querrá el marido será venir a la iglesia. Tampoco será bueno que la mujer ponga fotos, periódicos o libros de la iglesia por todo lugar en la casa. El esposo ya estará contrariado porque sentirá que la iglesia le ha robado la atención de su esposa. Y si ve más cosas de la iglesia por la casa, se enojará aún más. Por eso se incomodará con su mujer y no querrá que venga a los cultos. La esposa también se desanimará. Verá todo solo desde su perspectiva. Creerá que le estará predicando la palabra de Dios a su esposo y que él debería aceptar su invitación de venir a la iglesia para ser salvo. No comprenderá el rechazo de su marido. Entonces, ambos se sentirán incómodos. Esto no solo sucede entre cónyuges, sino incluso entre padres e hijos. Hermano, si entiende a su familiar o cónyuge, si acepta sus opiniones y lo sirve con esmero, podrá aceptar el Evangelio. Les digo un secreto. Cuando comparte la palabra de Dios, no deberá hablar solo de lo que usted considere importante, sino deberá tocar los temas que los demás consideran interesantes. Les comparto algo. Ayer vino un hermano a verme y me dijo que su familia ya había aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y me entregó una carta. Thank you.
Como les decía, sentí curiosidad, así que leí la carta de regreso a casa. Esto fue hace como un año. Este hermano y su hijo vinieron a verme para que orara por la evangelización de su familia. El hermano quería que su esposa viniera a la iglesia. Y le dije que su esposa no venía a la iglesia porque él no había sido un buen marido. Primero, añadí, usted debe ser un buen esposo en quien su cónyuge pueda confiar, respetar y amar. Sirva y atienda a su esposa con todo su corazón. ¿Y saben algo? Creo que este hermano siguió mi consejo. Antes, él había impuesto su voluntad, deseos y gustos a su familia, pero ahora atendía los consejos y las sugerencias de su esposa. Y así, el corazoncito de su mujer comenzó a ser tocado por el comportamiento de su esposo y al final vino a la iglesia. Aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y recibió el Espíritu Santo. Y comenzó a crecer en su nivel de fe. Este hermano estaba tan feliz que me escribió una carta contándome su testimonio. Hermano, hermana, todo depende de usted. Le pregunto, ¿por qué hasta ahora no puede evangelizar a su esposo o a su familia? Sí, tal vez su esposo no cambie totalmente de la noche a la mañana, pero podrá hacerlo paulatinamente. Hermanas, muchas familias y esposos han venido a los pies del Señor Jesucristo precisamente porque ustedes han sido los instrumentos de cambio. ¿Y saben algo? Estoy muy agradecido a Dios por todas ustedes, hermanas. Si aún su familia no está evangelizada, es usted quien deberá esforzarse un poco más. Hermanos, para crecer espiritualmente deberá, sí o sí, ensanchar su corazón considerando y entendiendo a los demás. Por ejemplo, suponga que hay tres niños jugando. Uno de ellos es su engreído y a los otros dos no los conoce. Usted tiene un caramelo en su bolsillo y se lo da al niño a quien conoce. Le pregunto, ¿cómo cree que se sentirán los otros dos niños? En lo que a usted respecta, solo le ha dado una golosina al niño a quien conoce y no ha tenido la intención de herir los sentimientos de los otros dos niños. Sin embargo, si usted piensa solo desde su punto de vista, es decir, si solo tiene en cuenta su intención y no considera los sentimientos de los demás, entonces su acción, en este caso el gesto de cariño de dar un caramelo, no será del todo bueno. Ahora bien, si se autoconvence que lo que ha hecho lo ha hecho con buena intención, en ese caso jamás podrá cambiar. Si insiste en guiarse por su propio criterio, otros podrán pensar que es obstinado y terco y no desearán tratar con usted. Les voy a dar otro ejemplo. Suponga que hay una líder de célula que quiere escuchar una prédica y busca un lugar en primera fila. O que, para el aniversario de la iglesia, una líder o un grupo de líderes ocupa un lugar destinado a otros hermanos o para los invitados especiales porque desean ver las presentaciones de los grupos de danza. Esa actitud provocaría una situación en público bastante incómoda. Si en esas circunstancias esas líderes creen que no han cometido equivocación alguna, sino más bien que han deseado ser más bendecidas al buscar sentarse en primera fila en un lugar donde no les corresponde, esa clase de actitud demostraría que tienen un patrón negativo de conducta, es decir, que tienen malos modales, son prepotentes, maleducadas y no son humildes. En otras palabras, deberá aprender a comportarse en público de acuerdo a las circunstancias y al lugar a fin de no causar incomodidad ni problemas a los demás. Usted ya no es una niñita. Debe saber discernir las circunstancias. Por ejemplo, en Corea, luego que los varones terminan su servicio militar obligatorio, los licencian y forman parte de la reserva de las Fuerzas Armadas. Y si son nuevamente llamados al servicio activo, deben usar nuevamente sus uniformes de militar.
Pero ¿qué sucede? Inmediatamente después que vuelven a ponerse el uniforme, comienzan a actuar como soldados. Sus palabras se vuelven duras y toscas, hablan groserías y se comportan mal. Ahora bien, cuando terminan su servicio y vuelven a usar su ropa de civil, su comportamiento cambia. Dejan de usar ese léxico ofensivo y su conducta o proceder vuelve a ser normal. Volviendo al tema de los asientos en la iglesia, hay muchas sugerencias respecto a este tema. Varias veces he escuchado que algunos nuevos creyentes se han ido de la iglesia porque no los han ubicado en la parte central del santuario donde se ha dispuesto que los lleven. Y es que algunos de los miembros ya antiguos reservan sitios para sus amigos y familiares que llegan tarde al servicio e impiden que otros hermanos que llegan temprano se sienten en esos lugares. Incluso si alguien ya se ha sentado en ese lugar, hay quienes le piden a ese hermano o hermana que se mueva a otro sitio. Afirman con gran desparpajo que ese es su sitio. Cuando esto sucede, hay hermanos relativamente nuevos que se podrán sentir ofendidos por ello y no volverán a la iglesia. Si usted hace esto, déjeme decirle que es una vergüenza para esta iglesia, para su pastor y que su comportamiento impide el crecimiento de la congregación. Deberá darse cuenta que por su actitud brusca y tosca, un alma se puede perder. La palabra dice que si hace esto, sería mejor que usted se atara una piedra de molino en su cabeza y se tirara al mar. Esa clase de actitud de seguro levantará un muro de pecado que lo separará de Dios. Y lo peor de todo es que quizás usted ni lo recuerde, no se acordará de lo que ha hecho y por ello no podrá arrepentirse. Y cuando se enferme o le duela un hueso, se preguntará por qué. Ahora ya sabe por qué, ¿verdad? O digamos que usted se resfría. Eso no le sucede a menudo, pero justo ahora le pasa. Y ni se le ocurre que ha sido porque Dios no la ha podido proteger. Y podría tratarse de cualquier otra dolencia. Hermana, hermano, usted pasará por dificultades sin tener necesidad de ello, solo porque Dios no lo puede proteger. ¿Se imaginan lo triste que estará Dios? Incluso, es un deber para los líderes que tienen sitios reservados cederlos si hay un nuevo creyente que está buscando un lugar para sentarse. Usted mismo deberá tomar la iniciativa y ceder su lugar al otro hermano. Ese es un líder ejemplar y será del agrado de Dios. Si alguno de ustedes que ya son antiguos en esta iglesia intenta quitarle el sitio a otro hermano o hermana o incluso reserva un lugar para otra persona que tiene la mala costumbre de llegar tarde al servicio, déjeme decirle que deberá arrepentirse por ello. Eso sucede en especial cuando hay eventos como nuestro aniversario. Una pregunta, si usted invita a alguien a su casa, ¿acaso no le cedería el mejor asiento? En realidad, todas las líderes, co-líderes, consejeras y hermanos antiguos de esta iglesia deben ser los anfitriones educados y gentiles que se supone deben atender a los invitados. En especial, las líderes que ya son antiguas deben sacrificarse por servir a los demás como una madre atiende a sus hijos. Dios se agradará al ver su corazón humilde y de servicio cuando les cedan el mejor sitio a los que nos visitan por primera vez o a los que son nuevos en esta congregación. Hermana, hermano, suponga que ha estado orando por la evangelización de su familia por mucho tiempo y los ha invitado al culto del día domingo por primera vez. Le pregunto, ¿no le gustaría que los atendieran bien? Espero que puedan ponerse en el lugar de los demás y antepongan primero
el beneficio del reino de Dios y de la iglesia al suyo propio. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si se da cuenta que no se ha esforzado por comprender a los demás y admite ese error de no haberse interesado en lo que les pueda suceder, entonces podrá corregir ese patrón negativo de conducta y así aprenderá a considerar el criterio o parecer de los demás. Pero si no se percata de ese mal hábito, incluso después de haber sido prepotente y haber impuesto su voluntad, o si sencillamente no toma en consideración las opiniones de otros, eso querrá decir que tiene un grave problema. Hermano, si administra un negocio o trabaja en una compañía y ocupa un puesto ejecutivo o de mando y tiene problemas porque los que trabajan con usted no lo obedecen, entonces deberá examinar su comportamiento hacia ellos. Pregúntese si ha sido tosco o brusco en su trato, si ha tomado en cuenta las opiniones de los demás, si cree que está en lo correcto y los demás no lo están, entonces todo lo que le sugieran los otros le parecerá mal. Si persiste en esta forma de pensar, entonces no podrá superar esa situación. Si esto le sucede no solo con unas personas, sino también con otras, entonces deberá reanalizar su comportamiento y actitud. Pregúntese si no es usted la que es tosca y dura, si no es usted la que no quiere comprender y aceptar a los demás. Ahora bien, usted piensa que está en lo correcto, que su actitud es buena, pero los demás no lo piensan así. Para otros, usted es tosca y prepotente. Si este es su caso, no debería ser obstinada ni terca. Hermana, si hay muchos con los que no se lleva bien, es porque usted tiene algo de responsabilidad en ello, y es usted quien debería cambiar de actitud y de comportamiento. Si esto sucede varias veces, deberá examinar su comportamiento. A menos que se despoje de ese enorme ego que tiene y cambie, eso se repetirá una y otra vez. Los demás lo aceptarán por obligación y lo tolerarán porque no les queda otra alternativa, pero no se sentirán bien. Usted les hará la vida difícil y complicada. Escuche bien lo que les voy a decir. Usted pensará que se comporta bien y trata bien a los demás. Claro, eso es lo que usted piensa. Sin embargo, deberá darse cuenta de ese patrón negativo de conducta que tiene. Deberá arrepentirse de ello y corregirse. Entonces, su presencia transmitirá paz y no tensión, y así llegará a ser un pacificador o una pacificadora. Deberá ser capaz de sacrificarse en beneficio de los otros y no buscar su propia conveniencia en todo. Entonces Dios lo ayudará y prosperará en todo lo que haga. Su ministerio, su labor en la iglesia, etc. Esta es la verdad y esto es lo que he venido compartiendo con todos ustedes. No obstante, hay algunos que aún no quieren cambiar. En este caso, la pregunta es, ¿qué debe hacer? Si no quiere aceptar las opiniones de otros, aun si los demás así se lo aconsejan, repito, ¿qué debería hacer? Se lo digo yo. Jamás deberá darse por vencido pensando que así ha nacido y que nunca podrá cambiar de carácter y que, por eso, no podrá llevarse bien con los demás. Deberá perseverar en la oración, esforzándose por comprender el corazón, el comportamiento y las actitudes de los demás, pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo. Cuando ore, deberá ponerse en el lugar de la otra persona y esforzarse en ello. No se guíe por su propio criterio u opinión. Deberá buscar la ayuda y la sabiduría del Espíritu Santo. Siempre piense bien. De otra forma, tendrá problemas. Piense bien de los demás, de sus actitudes y comportamiento.
procure entenderlos y póngase en el lugar de ellos. Entonces, el Espíritu Santo lo ayudará y podrá despojarse de todos esos patrones negativos de conducta. Ahora bien, para dejar esos malos hábitos, deberá tener mucho cuidado en todo aquello que vea, oiga, lea y aprenda. Si aprende y lee solo lo bueno, y eso es lo que ingresa a su mente, y además lo pone en práctica en su vida diaria, todo eso será de beneficio para usted y así podrá despojarse de todo mal hábito. Hermanos, hay algunos que pasan por momentos difíciles tan solo porque no han tenido roce social ni experiencia en relacionarse con otras personas. No tienen problemas de personalidad, lo que en realidad no saben es cómo comportarse en determinadas circunstancias. Les comparto un testimonio. La pastora Su Jin Lee, antes de ejercer el ministerio, no tenía roce ni experiencia social alguna. Nunca había tenido un trabajo secular. Luego de graduarse en el seminario, fue designada como pastor y comenzó a trabajar en la obra de Dios, y lo hizo bastante bien. Aquí viene el testimonio. En una ocasión fue a visitar a un hermano bastante mayor. En esa época ella tenía 20 o 21 años. Este hermano provenía de otra iglesia. Era bastante alto y grueso. Cuando vio la juventud de la pastora, la menospreció. No le prestaba la atención debida cuando ella hablaba. Ahora bien, durante la visita a la pastora, como solemos hacerlo, le dio una palabra y celebró un breve servicio de bendición en la casa del hermano. Y fue en el transcurso de ese servicio familiar que el hermano cambió de actitud. Al final, terminó orando de rodillas con la pastora. El hermano fue tocado por la palabra que le compartió la pastora. Sin embargo, antes de ello, su comportamiento había sido descortés y nada amable. No se olviden que la pastora no tenía experiencia previa en el ministerio. No obstante, manejó la situación espiritualmente en forma impecable, tal como si hubiera ejercido por años el pastorado. Sí, la pastora era joven, pero había estado atenta a todo lo que yo hacía y cómo lo decía, cómo me comportaba, me sentaba, incluso en la forma en la que comía, y recordaba todo lo que había aprendido de mí. Todo eso lo había grabado y guardado en su corazón. Por eso, aún no teniendo roce social ni experiencia previa, tenía poder en lo que decía y hacía. Ella no perdía ni una sola palabra de las que yo hablaba. Más bien, a través de ellas fue transformándose y corrigiendo todo aquello que debía corregir en su comportamiento y modales. Les cuento algo. Cuando era niño, las mujeres del pueblo donde vivía solían comer una especie de enrollado de arroz. Les digo cómo eran. Ponían un relleno, sea de carne, de pollo o de cualquier otra cosa. Lo unían a un poco de arroz y lo envolvían en una lechuga o algún otro vegetal. Añadían un poco de salsa picante y ya estaba listo el bocadillo. Ahora bien, generalmente lo hacían demasiado grande, tan grande que no cabía en la boca. Al tratar de comerlo, el arroz se le salía por la boca. Tenían que abrir la boca así de grande. En esa época yo estaba en el colegio y cuando miraba todo el esfuerzo que se hacía para comer esos enrollados, pensé que debía haber una forma más fácil para ello. Y es que en realidad eran espantosamente grandes para metérselos en la boca. A mí me tomaba un buen rato terminar uno de esos enrollados. A pesar que me apuraba, no podía terminar rápido. Otros, en su apuro por terminar y comer otro, se les caía el arroz con el relleno por todas partes. En realidad, era un desastre comerlos. Así que me dije a mí mismo que sería mejor si el enrollado fuera más pequeño. Sería más fácil de ponerlo en la boca. Y así lo hice. Aprendí de esa manera a comer en forma educada, sin engullirme los bocados de comida ni tratar de pasarlos como si fueran píldoras. Siempre comí mis alimentos en forma limpia y ordenada. Desde pequeño pensaba en esto. Comía de a pocos, sin atragantarme. Y aún lo hago así hoy en día. Mis padres me enseñaron muchas cosas buenas, pero también
Debo admitirlo, vi en ellos cosas que no debía imitar. Sin embargo, mis hijas han aprendido todo de mí, la forma como comportarse y cómo comer en la mesa. Y a pesar que no tenían experiencia social, lo aprendieron solo por verme a mí. Aprendieron cómo dirigirse a otras personas mayores y la forma en la que debían sentarse en una reunión o en la iglesia. La forma de caminar sin hacer ruido. Incluso caminan como yo lo hago. Retomando el tema, hay quienes se encuentran difícil interactuar con gente mayor o hablar en público o tal vez la forma en la que deben comportarse en un matrimonio, en un velorio, etc. Hermano, ¿podrás superar todos esos topes o patrones negativos de conducta si ora sin cesar, aprende buenos modales y pierde ese temor por interrelacionarse con otros? Los que dicen que nadie los puede cambiar o que van a ser así toda su vida no podrán superar esos patrones negativos de conducta. Hermano, si no vive la vida que cree, terminará creyendo la vida que vive. Si corrige esos malos hábitos y se despoja de todo complejo, en un año o dos llegará a ser alguien totalmente diferente. Y cuando se encuentre con algún conocido, le dirán sorprendidos que usted es otra persona. Hermano, hermana, si se esfuerza por cambiar, le digo que en un año o dos llegará a ser ejemplo de líder, diaconisa, diácono para todos los demás hermanos. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que el mensaje que se ha escuchado hoy cale en el corazón de tus hijos y se haga un estilo de vida en cada uno de ellos. Ayúdalos a identificar esos patrones negativos de conducta que tienen para que se puedan despojar de todos ellos y así vivan una vida totalmente consagrada a ti. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral,
artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puedes superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.